¿Cuántas va a poner? Yo creo que con, ahora saco la alemana y la pongo acá. Cuatro, entonces parejas. Mi mamá dice que Alicia ha salido de vacaciones. Ah, no sabía. Hoy, yo sé, a partir de ahí. Cuidado, pasó. ¿Lo aflojó o no lo ajustó bien? Sí. Yo la ajusté, pero... Que no está entrando derecho, no está derecho. Sí, pues, así lo ven. Ah, ahí. Podría ponerle una maderita arriba, de esas redonditas que tenemos a Ya, veces. y pero ¿contra qué? ¿Quién sujeta eso? Se va a doblar la madera también. No, No, es como que tuviera un... Más delgada, más larga, ¿no? Sí, más larga, ya. Entonces vamos a bajarlo. Vamos a bajar esto. Pesa. ¿Estás filmando? Sí. Más lejos. Terminamos. Ya, esto no me apetece. Bueno, ahí está la posición final. Aquí quería mostrarles cómo es el sistema que uso con estos triangulitos, con estos triangulitos sujeto la pieza, y aquí abajo hay un anillo giratorio. No, hay un anillo giratorio. Hay un anillo giratorio que es el que me permite girar y poder observar la pieza desde distintos ángulos sin tener que desplazarme yo. Bueno, ahí queda.
el objeto.